Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy en la granja Agroaventura y estamos precisamente en un tema de equinoterapia infantil. Allá atrás está el gran Martín con la gran Xiomara. Estamos viendo una cosa que yo dije, esto no lo puedo dejar de reflexionar con las personas que quieren hacer marketing digital. Lo primero que se hace cuando se trabaja equinoterapia con niños, con bebés, estamos hablando de 20, 21 meses, es que los niños deben trabajar con su mamá, deben trabajar con la madre por una razón, porque tienen 9 meses de relación desde el vientre, nacen y tienen un contacto a través del seno, de la leche materna, de todo el proceso de lactancia, y tienen una relación demasiado estrecha con la mamá por todas estas razones. Cuando nosotros queremos encontrar un nuevo cliente en marketing digital, nosotros tenemos que entender que no le podemos vender a alguien con quien no tengamos una relación. La relación es lo primero que se debe gestar cuando tenemos un cliente nuevo o cuando queremos hacer una nueva venta. No podemos venderle a desconocidos, no podemos hacer un ejercicio sin antes analizar todo el proceso de relación y todo el ejercicio de con quién estamos, cómo se comporta esa persona, qué es lo que le gusta a esa persona, a qué le teme, qué lo motiva, qué quiere, qué es lo que lo obliga a bajarse de la cama todos los días, por qué desea luchar y cuáles son los miedos más grandes que tiene. Cuando entendemos que un bebé le tiene miedo a estar sin su mamá, entendemos también que un cliente puede tener muchos miedos a adquirir nuestro producto. Tenemos que sopesar los miedos versus la definición de éxito que tiene para darle exactamente esas garantías a esa persona. Sin eso, nada más podrás vender. Nos seguimos viendo aquí en la web. Chao, chao.